El opinador ha vuelto. Yo creo que no hay nadie. Yo creo que no hay nadie. Siempre me ponían al final del vídeo. Pero esta vez, el que va a presentar el vídeo al principio soy yo. Porque el opinador es el único que puede llevar a este canal a lo más alto. Esto es así. Vamos, te voy a presentar un poquito el vídeo este para que lo veáis. Y os guste o no os guste, porque hay que ver. Estos chicos parece que se van a lanzar. Así que, vamos a verlo. ¡Hala! Bueno, hacemos un poco de repaso. Hicimos la base para mover de sitio el contenedor que ya teníamos. Un contenedor que tiene una puerta y dos ventanas. Y que decidimos moverlo porque en los planos que nosotros queremos hacer la casa, esas ventanas y esa puerta no nos coincidía con nada de lo que queremos hacer. Entonces decidimos sacarlo de allí, ponerlo en otro lugar y dejarlo de taller, por ejemplo. Entonces esa era la idea. Y entonces colocar los dos contenedores que van a venir nuevos, colocarlos uno delante y otro detrás de naranja. Como ya teníamos las bases hechas del negro, donde apoyaba, pues no había que hacer nada. Y solo teníamos que realizar tres apoyos más para colocar otro contenedor allí, delante del de naranja. Y así tener tres pegados. El tema de los pivotes, pues bueno, hay muchas formas de hacerlos. Hay gente que los hace con paneles de encofrar, con un zuncho, bueno, con una base de hormigón debajo. Bueno, nosotros decidimos hacerlo de esta forma, lo vimos en varios vídeos y la que más nos gustó la vimos en el canal de Fabrica tu Sueño, Eloy, y vimos que esta forma era sencilla. Yo que no soy nada manitas, pues bueno, busqué una forma que me resultara bastante cómoda y que pudiera hacerlo. Y vi que esta solución funciona. De hecho, todos los que tenemos hechos ya se hicieron así y ninguno ha tenido ningún problema, ni siquiera se han rajado ni nada. O sea que funciona muy bien. También depende del terreno que tengas. Nosotros allí tenemos un terreno bastante arcilloso. Es muy duro, muy duro. Entonces, bueno, eso evita que se hundan. También pusimos debajo una capa de hormigón, debajo del primer, los primeros bloques que pusimos, para que también tuviera una base un poco más dura. Pero básicamente es lo que estáis viendo. Y sigue haciendo. Aquí es más fácil porque como ya teníamos de referencia los otros pivotes del contenedor naranja que tenéis ahí, pues bueno, era ir colocando y echando nivel para ver si estaban a nivel, nunca mejor dicho. Luego clavamos unas varillas de hierro corrugado para darle más consistencia a los pivotes. También les variamos un poco, se le quitamos el aire con las varillas para que el hormigón pues se metiera por todas las rendijas. Pero bueno, ya vais viendo que nosotros íbamos tomando el nivel y para que fuera perfecto y quedara clavado. A la hora de colocar el contenedor, queda lo más recto posible. Bueno, pues ya hemos terminado la colocación de los tres últimos pivotes para añadir un contenedor a este otro. Entonces, aquí es más fácil coger las referencias a la hora de las medidas, porque es colocar una barra, ahora lo señalé, de pivote que ya está hecho al que hemos hecho nuevo y que dé el mismo nivel. Entonces, con eso ya lo tenemos igual, porque es lo de que ve la barra haría como si fuera el contenedor. Si queda a nivel, es como va a apoyar el contenedor. Pero hay una cosa que mucha gente no dice, casi nadie dice, es que el del centro, si ponéis uno en el centro o dos en la parte central, está más, tienes que levantarlo un poquito más. ¿Por qué? Lo enseño. Porque donde apoya aquí donde está el agujerito este, el apoyo este es más bajo, si os fijáis. Y la viga, donde está soldada la viga, está un poquito más alta de donde apoya. Entonces aquí hay un centímetro, centímetro y medio, que en teoría tendríais que hacerlo más alto los de que estén en el medio, este o otro más, si ponéis cuatro. Tenerlo en cuenta, porque si no, pues tendréis que añadir, como hice yo, que tuve que añadir aquí un refuerzo, que luego lo voy a quitar, lo pondré mejor, pero había que añadir un refuerzo. O pletinas de metal o lo que sea. Hombre, también os digo, más vale que os quedéis cortito, 1 centímetro, porque si os pasáis, bailaría en el centro y en los apoyos laterales no, en los laterales no apoyaría. Así que tened cuidado, no os paséis tampoco. Más vale casi quedados corto y se puede añadir placas de hierro, platines, lo que sea, para intentar ganarle y dejarlo todo a nivel. Yo en este caso, como este ya estaba, pues eso,
al mismo nivel que los otros dos, y quedó un poquito más bajo, pues lo que he hecho es que este le he ganado un centimetrillo más o menos más de altura. Y por eso el nivel no da al medio, porque ese está un poco más alto. Bueno, que lo sepáis, que es una información que mucha gente no da. Y yo creo que es importante, por lo menos tenerla en cuenta. Y lo he tocado, ¿eh? Tal cual he puesto, está así. Está centrado, ¿no? Está perfecto. Ya, enfoca el apoyo ahí, donde lo apoyamos. Mira, al otro lado. Bueno, pues este trabajo que acabamos de hacer aquí nos lo hemos grabado porque ya lo hicimos con anterioridad antes de colocar estos otros dos contenedores, entonces nos parecía un trabajo repetitivo. Hemos echado la malla antihierba y sobre la malla antihierba hemos colocado estas baldosas grandes de caucho que son de parques infantiles, que como ya os comentamos en su tiempo, también nos las dieron. Son, o sea, recicladas, sí. Sí, lo que no es reciclado aquí es la malla que hay por debajo, que esa sí que la compramos. Con esto evitaremos que salgan las malas hierbas y que suba la humedad del terreno a la parte baja del contenedor. Que por si acaso no os lo imagináis, pues que nos van a venir unos contenedores en breve. Bueno, os cuento un poquito cómo va la cosa. Ya os imagináis que no contratamos una grúa solo para mover ese contenedor. Estaba claro que lo que íbamos a hacer es, aparte de mover el contenedor, es descargar dos contenedores más. Eso fue un viernes, uno vino a las 9 y otro vino a las 9 y 20, por ahí, para que no se juntaran. Y bueno, pues la verdad que fue bastante bien la descarga. La grúa era enorme. Y el gruista, pues es un figura. Yo, que todos los vídeos que veo de descarga con las grúas, todo el mundo comenta lo mismo, que los gruistas son unos fieras, hacen maravillosamente bien. Y la verdad que es que era complicadísimo, porque ahí el gruista no ve el contenedor, porque le tapa el naranja, y aún así lo clavó, o sea, algo exagerado. Ahí veis donde estaba el negro, colocamos ese otro contenedor. Ya os he explicado que era por el tema de que las puertas y las ventanas no coinciden con nada de lo que queremos hacer dentro de la vivienda. Entonces lo mejor era tres contenedores para poder hacer los agujeros de las ventanas o puertas nuevos. Yo me subí arriba a colocar los enganches y a quitarlos. Y aparte que me apetecía también, porque pasa a mí por hora. Cuando vienen estas situaciones así con tanto estrés psicológico, porque estás nervioso, es normal. Son dos contenedores enormes, dos camiones, una grúa, todo, quieres que salga bien. Y claro, al final estás nervioso y necesitas hacer algo para que te se pasen un poco los nervios, ¿no? Y estar pues eso, más ocupado. La verdad que todo fue bien, no hubo ningún problema. Pero yo os he dicho, el culista muy bien, lo hizo genial. Y bueno, ya veis viendo como lo que... Pues me subía, iba quitando y poniendo los enganches dependiendo de lo que necesitara el gruista. Y bueno, una vez colocado el primer contenedor, apareció el segundo camión con el siguiente contenedor y bueno, es la misma historia. Enganchar, aparcó ahí al lado. La grúa no se movió ningún sitio, una vez colocada, se colocó en el sitio perfecto para enganchar los contenedores y colocarlos en su sitio. Igual los dos que vinieron como el que movimos. Y básicamente a repetir la operación. Colocar la escalera, subir, enganchar, elevar y poner. Bueno, pues una vez enganchado, es lo mismo que el otro, levanta y el camión, una vez que ya está levantado y sale de los enganches que tiene la plataforma del camión, pues el camión ya se retira y ya se va, y el gruista pues hace la maniobra para ir llevándolo a su sitio.
Ahí ya veis que el camionero también nos ha hecho una mano a la hora de ir sujetándolo un poco para acomodarlo en la posición adecuada y diciéndole al culista pues que esté en la posición para ir bajándolo, ¿no? La cosa era que cuando lo llegamos a bajar del todo, ese, sobre todo ese contenedor que estáis viendo que estamos colocando, no llegaban a juntarse. Luego nos dimos, no sabemos por qué, porque la verdad es que ya no se podía más. Se juntó, ya rozó, se oía que había rozado, pero no llegaban a juntarse. Luego nos dimos cuenta es que había algún bollo. Ya el naranja tenía un bollo, pues bueno, si el otro también tenía, hacían de topes y no dejaban que se juntaran. Pero bueno, eso cuando como esas paredes de esos dos contenedores van ahí fuera, luego si acaso lo que podremos hacer es, una vez que quitemos la pared, intentar traerlo un poquito más, que ya no tendrá ese impedimento, e intentar juntarlo lo máximo posible. Pero bueno, eso será en otro capítulo. Y bueno, pues una vez quitamos las cadenas del tercer contenedor, cadenas físicas y cadenas mentales, porque al fin y al cabo es un peso que te quitas de encima cuando ya ves que los tres contenedores ya están puestos, ya están colocados, ya el proyecto pasa a otra fase y bueno, contentísimos de que ya podamos empezar a construir nuestro hogar, ¿no? El agurista, hay que agradecer al agurista porque la verdad que lo hizo genial, no me canso, ya se lo he comentado antes, pero es verdad que son unos profesionales y que pues, es un trabajo, ¿no? Está claro, pero que vamos, que lo hizo muy muy bien. Yo creo que ni rozó casi los contenedores uno con otro, o sea, algo digno de elogiar, ¿no? Y bueno, pues ahí es algo Gondor. El Gondor siempre estaba alto y todas las tomas. Yo no sé, me encanta salir en cámara. En fin, bueno, pues nada, era agradecer al rubista y se va. Y hacemos como que nos despedimos de él, que es verdad, pero él no nos ve. Bueno, es un poco la gracieta. Y nada, pues ya está. Ya tenemos los tres contenedores y estamos muy, muy contentos. Igual Ana Cris que yo y toda la familia, claro. ¡Tachán, tachán! Pues ya están aquí. Uno, dos y tres. Me dan ganas de gritar como gritaba el Drácula este de Barrio Sésamo, a los que tendréis mi edad, que decía ¡uno! ¡Oh, oh, oh! No, no. Bueno, pues nada. Como veis, el que había aquí lo hemos quitado. Y han puesto otro. Ay, qué difícil que es andar así. Menos mal que estos días atrás aquí no ha llovido, porque este suelo es bastante arcilloso y se podían haber quedado enganchados la grúa, la cachogrúa y los dos camiones. De todas formas, hay que agradecer el señor de las grúas, ahora no recuerdo el nombre, del conductor. Desde luego la destreza que tiene manejándolo, tremendo. Bueno, ahora los abriremos porque yo no los he visto. Este parece que tiene aquí un pequeño bollo. Ahora los miraremos a ver. Bueno, y el otro pues está aquí, en un lateral más resguardadito, que es el que utilizaremos pues para taller y todo esto. Bueno, pues, hala, ya está. Bienvenidos a la house. Bueno, por fuera, ya lo habéis visto, vamos a verlo por dentro. Javi, ¿nos lo enseñas? Mira, sí, mira la puerta, cómo está el óxido de la puerta. Sí. A ver, estos están bastante peor
que los que teníamos, pero es normal, también han sido bastante más baratos. Ya hablaremos de costes. Bueno, vamos entrando. Voy. Mirad, aquí, miraros. Mirad. Hay que sanear, voy a acercar, ¿vale? Hay que sanear todo esto, está bastante, bastante mal, pero vamos, es superficial, ¿eh? Esto con el convertidor, primero lijándolo bien y dándole el convertidor, yo creo que quedará bastante bien. Pero claro, son contenedores de segunda mano y si se los quitan de las cargas es por algo. Vamos, voy a entrar dentro. Para que no me dé. Ahí arriba enfoca la Cris. Voy. Hay un par de parches, mirad. Voy despacio porque si no nos mareamos. Han parcheado, habrá que repasar todos esos óxidos porque por ahí puede ser que pueda caer algo. Y de esta otra parte que hay otros dos parches. Ya que estoy hacia arriba, vamos a enseñar el techo. El techo, en principio, se ve que han retocado. Ahí también se ven unos parches. Se ven parches, pero de pintura. Sí. Parches metálicos no, sino pintura. Y no se ve así ningún agujero. Porque si se viera agujero, se vería la luz del sol. Y no se ve ningún punto de luz. Así que ya los hemos comprobado. De día y con la puerta cerrada, no entra luz por ningún sitio. Y luego, por esta otra parte, fijaros. Hay otros dos parches grandes de golpe que habrá que repasar bien también. Y lo que son paredes, pues también. Pues algún arañazo, aquí hay algún bollo así. Algún bollo hay y algún... Pero bueno, esta pared no nos importa mucho porque va fuera. Lo único que sí que pueden llegar a molestar cuando apilas, o sea, no cuando apilas, cuando pones uno al lado del otro... Si las paredes no son rectas, pues puede dificultar el que se queden muy unidos. Sí, nos ha pasado, ¿eh? Juntar los dos, meterlos en la con la grúa, los quisimos pegar y vimos que no se podían pegar, que no llegaban a juntarse del todo. Y no, era el problema de que al estar bollo aquí y posiblemente el que esté el otro lado también tenga un bollo, pues lo dejaban pegarse. Pero bueno, como estas paredes van a ir fuera, lo que decía la Cris, no nos importa. Esto va a ir fuera. Así que... Para unirlos, en lugar de una chapa de 4, pues será de 6 y listo. El suelo se ve, pues eso, trilladete. Regulero también, con bastantes parches. Ya lo veis, los han sellado con silicona. Bueno, tampoco pasa nada, porque como esto va a estar recubierto, o sea que... Mirad, aquí se ve... Tampoco nos importa mucho, quiero decir... Roces de carga y de descarga. Sí, los roces es normal, pero lo que es más raro... Y estos son roces normales, pues de meter y sacar lo que hubiera. Hay algún bollo también por aquí, por la parte exterior, pero bueno, es normal. De todo lo que cabe... Pero vamos, el techo, agujeros no hay. No. Calidad-precio, perfecto. No se puede pedir mucho más tampoco, ¿eh? Yo creo que en este, pues eso, aquí veis otro bollo, señaló, no sé si se verá ahí en el móvil, o que no se suelen ver estos bollos, pero la perspectiva que vemos desde aquí, sí que hay un bollo bastante majo. Pero veo esta pared va afuera. Sí. Así que tampoco... Eso es lo que peor está de todo el contenedor. Sí, pero bueno... O sea, que quito el dedo si no se desenfoca. Tampoco es mucho problema. Pasa radial, lo que he dicho antes, y antioxidante. Es más problemático los bollos que eso, porque los bollos, dejarlos otra vez planos... Cuesta mucho. Pero que los bollos no nos importan. Sí, pero en si, este caso. Pero si es una que da pared ya de fuera, sí. Sí que pues importa. No lo hubiéramos puesto. Sí, bueno, vamos a ver otro. Vamos a... Lo que os comentábamos de los golpes en los laterales. En este lado casi parece que están. Bueno, si os fijáis abajo, las dos están juntos y están al mismo nivel. Pero un poquito más arriba se abre un poco más. Pero aquí casi está bien. En el otro lado que vamos a ver ahora, no. Entonces vamos, tampoco sé por qué. Vámonos a verlo. Yo creo que son golpes estructurales y que a lo mejor hace que la estructura no esté totalmente a nivel. Mirad qué bonito tenemos esto. Ya como estamos casi a las 12 del mediodía, la flor se ha cerrado. Pero es un espectáculo. El huerto, los supergirasoles. A ver, bueno, es lo que os comentaba en este lado. Ves que aquí también tiene mucho óxido. Sobre todo esa parte de abajo tiene muchísimo. Sí. Y tiene hasta que se está
velando. Pero bueno, habrá que darles. Tienen trabajo, eso está claro. ¿Veis abajo? Ahí está un poquito separado, pero está bastante bien. Pero si fijáis arriba, no están muy separados, pero sí que... Pero mirad desde este lado. Se verá que aquí, como que este está un poco desplazado hacia adentro. Conforme este. A ver, un momentito. Ponte así de lado, no sé si no se puede llegar a ver. ¿Veis aquí? Es sí. Como, es aquí. Mírame la mano, ¿ves? Dos dedos. Estos dos dedos están más desplazados, este para adentro que este. Pero en cambio, en el otro lado está perfecto. Entonces yo creo que es algo estructural. Si no, no sé. No de algún bollo o lo que sea. Algo tiene que ser. De hecho, aquí parece que se ve, mirad, se ve aquí sí. Como una especie de bollo. Y en este lado... Joder, para hacerme ya en ese cacho de acero, o sea, de... ¿Esto qué es? ¿Acero? Acero corten. Menudo golpe ha tenido que ser. Este es el que ya teníamos, que no os lo vamos a enseñar. Si tenéis curiosidad o no lo habéis visto, pues os dejaremos el enlace. Y en este, mirad, y la este... separación que hay, lo que os decía de los bollos sí. De las chapas de las paredes. Ahora lo veremos por dentro. Si fijáis, acércate, no se ve la luz. Quiero decir que en algún punto... Sí, la luz no se ve. Poquito, en algún punto están ahí, las dos chapas tocándose. Un poco al fondo. Entonces, pues eso, tenemos este hándicap, pero que se puede solucionar. Si hay una pletina, eso, y ya está, no hay ningún problema. Pero, que sepáis, que a veces los bollos hacen que no coincidan. Si tú quieres tener, si te quieres hacer una casa con un contenedor de los de 6 pies o de los de, o sea, de 6 metros o de los de 20, no, 12. Ahora me estoy liando yo con los pies. Y los metros, 20 pies o 40 pies, 6 metros o 12 metros. Si solo te vas a hacer una casa con uno, pues esto mira, no te afecta mucho. Mirad aquí. Mira este, aquí hay un pedazo de agujero. Que vamos a ver cómo lo podemos solucionar, porque si esto hay que hacer ventanas, puertas y demás. Sí. Vamos a ver cómo tendremos que modificar. Pero bueno, conforme vayamos haciendo, iremos solucionando las cosas y vamos a ver el otro contenedor. Vamos pues a eso, que puerta, si ¿no? Os vais a hacer casa con uno o dejar espacio en medio y haceros una estructura para tener los dos, pues eso no os afecta. Pero claro, si te queréis unir con tres... Estas puertas van un poco ligadas. También las puertas van bastante, sí. Bastante duras. Pero bueno, se ha costado engrasarlas. Pero bueno, como esa puerta lo más seguro es que se quede fijo. Como veis, este está limpio, libre de zarrios. No sé si vosotros sabéis lo que son zarrios. Zarrios son trastos que pueden servir o no y que los acumulas y los acumulas y los acumulas. Claro que los tenemos hace muy poco, entonces no nos ha dado tiempo. Pero espérate, ya lo llenaremos. Espérate que ahora llenaremos de tarros. Vamos al fondo. Este tiene mejor pinta. Tiene mejor pinta. De hecho, ya no tiene como el otro los parches en esta parte. Y algún golpe por ahí en esa esquina. Lo mismo, no se ve la luz del sol. Eso quiere decir que no hay árboles. ¿Qué más? Por aquí. Las paredes se ven más rectas que el otro. Este se ve un poquito mejor. Pero que me voy echando para atrás para ir enseñando el techo, que este techo está bien. Sí, el techo está bastante bien. Tiene por algún punto de óxido, que es normal, como bien. El otro. Pero bueno, el suelo, este está un poco mejor que el... Momento, que estoy con el... Ah, con el techo. Con el techo. Bueno, tampoco hay cuidado, está ahí. Ya, hasta aquí, sí. No te caigas. Ahora os enseño el suelo. El suelo está un poco mejor que el otro, no está tan parcheado. Bueno, este casi no tiene parches. No, está... no tiene parches, solo ¿no? Solo está, pues rayado, los palés y eso. Y esto, pues, es de algún vertido de algo que haya llevado. Sí, algo de aceite. Pero está seco, no huele, no sabemos lo que pudiera ser, ¿no? Y bueno, pues el contenedor este está bastante bien. Yo siempre insisto, dentro de lo que cabe. Pues sus bollos, mira la parte de abajo, en la que se enfoca. Un momento, que estoy llegando. Los bollos que hay ahí. Esos son los bollos que hacen que no se puedan apretar más. Uno con otro. Sí, los contenedores. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Y bueno, tampoco hay mucho más que ver. Al fin y al cabo es un contenedor. A ver, os enseño la otra pared. De segunda mano. ¿Veis? Aquí hay roces que fuera prácticamente no se veían. Y el bollo que os hemos enseñado desde fuera es este. Es aquí.
Pero este es mucho mejor que el otro. Si os dais cuenta, sí, las puertas no están, vamos, ni por asomo, están oxidados, sí, a cómo estaban las otras. ¿Eh? Aquí hay menos trabajo de óxido. Oye, no se puede tener bueno, bonito, barato, no, y rápido, no, claro, que nos ha costado mucho tiempo encontrar contenedores. Cuesta un poquito, ¿eh? Esto está muy duro. La puerta va súper dura. Pero cierran bien. Y hay otros que ni siquiera se pueden cerrar o... Bueno, pues nada, ya tenemos los tres. La, 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 la. Bueno, pues ya habéis visto, hasta aquí el vídeo de hoy. Os hemos enseñado carga y descarga de los dos contenedores que han venido nuevos. Nuevos, entre comillas. Nuevos para nosotros. Os hemos enseñado un poco por dentro, cómo están. Al fin y al cabo, prácticamente todos los contenedores que salen para hacer casas contenedores, que son de segunda mano, más o menos todos están igual. Un poco más oxidados unos y un poco menos oxidados otros. Pero prácticamente, si se los quitan, es por abajo. El vídeo de... O sea, el vídeo... El enseñaros el contenedor que nosotros hemos dejado en el medio, nos lo hemos enseñado porque ya lo hicimos en un vídeo anterior que imagino que habremos, sí, puesto ya hemos dejado los enlaces. Dejaremos el enlace. Y tampoco os hemos enseñado por dentro el contenedor primero que compramos, que era el negro, el que venía ya con una puerta y unas ventanas. Ese no está unido a estos tres, sino que va a ser un anexo. Estamos cambiando de opinión respecto a qué es lo que va a ser. Sí, eso pero pasa. Vamos, tenemos cuatro contenedores, 120 metros cuadrados, para empezar a hacer cosas. Sí, mucho lío que va a tener, que va a durar. No os vais a tener mucho tiempo dando la lata en los vídeos. La lata. No nos cansamos, la verdad. Da igual los suscriptores que tengamos, da igual, lo pasamos bien haciendo los vídeos. No es la otra finalidad más que eso, divulgar lo que estamos haciendo. Estamos creando también un entorno en esta zona que cuando vinimos era inhóspita. Sí, nos hacemos cargo de un huerto familiar del que nos alimentamos. Sí, sí, es un todo. Porque sí, normalmente los canales de casas con contenedor pues se dedican exclusivamente a la casa contenedor, a hacerla. Que y me a parece estupendo. Yo soy seguidora de muchos y de incluso de canales que hacen rehabilitaciones y reconstrucciones de casas. En nuestro caso, eso no fue viable. Y es más, ya nos hemos hecho amigos de casi de todos. Pero vamos, me encanta verlos. Solo, bueno, pero, no comento últimamente, claro, porque no he tenido mucho tiempo y he estado un poquito delicada de salud. Pero ahora me pongo al día, no os preocupéis. Sí, pero lo que voy, que lo que quiero comentaros es que lo nuestro es un conjunto. Es una forma de vivir, porque nuestra vida ha cambiado radicalmente y haremos un vídeo de cómo vinimos al pueblo, como todo el proyecto, lo que hemos hecho, pero es un conjunto, es la casa contenedor, es el huerto, es el jardín, en los animales, es una forma de vivir. Entonces, nosotros es un poco dejamos, más allá de lo que es el contenedor. Dejamos la ciudad por un pueblo y el pueblo lo estamos abandonando por irnos a vivir a mitad del campo. Esa es nuestra transición. Así no lo es. Podemos hacer de golpe. Nada. Hay que ir poco a poco. Económicamente lo podemos. Es así de sencillo. También. Eso sí es sencillo. Entonces, y mentalmente tampoco. Hay que cambiar. Por muy claro que lo tengas, tienes que ir adaptándote poco a poco a las circunstancias, sí, del momento. Es un proceso que tenemos que llevar y que pasarán años, pero que al final pues tendrá una meta. Pero el camino es lo importante de todo esto. En lo cómo y lo hacemos. Que no nos queda. Mucho camino. Bueno, pues yo bueno, creo tenéis, que... tenéis rato. Tenéis días por delante con nosotros. Ana Cristo va a contar algo. Ah, de... sí, no solemos pediros nunca que os suscribáis, ni que deis like, ni que dejéis un comentario. Pero nuestro hijo pequeño pues, nos ha decorado, nos ha pintado el cartel que hicimos hace bastante tiempo para un vídeo que nos echamos unas risas tremendas. Y como nos lo ha decorado y nos lo ha pedido, por favor, pues mira, le vamos a dar gusto a nuestro chico pequeño. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Venga, nos vemos en el siguiente. Venga, adiós. Adiós.